La obra Oratorio de la Lluvia Negra es una obra de Juan Radrigán, que si uno tuviera que hacer la historia del cuento que se cuenta es bastante simple. Son dos madres muertas que vuelven al mundo de los vivos a exigir a sus hijos respectivos, que son primos entre ellos, ellas son hermanas, que cobren venganza o justicia, más bien, hacia el terrateniente asesino de sus respectivos padres, de los muchachos jóvenes, y de ellas mismas. Esa es la historia. No sé si es la décima o la décima primera obra de Radrigán que hago. Me gusta su poética, me gustan sus palabras. Vale decir, el cómo estructura un texto. Además, me gusta la historia que esas palabras cuentan, pero primero me gustan las palabras, cómo está organizado el lenguaje, que me parece de una brillantez, de una poesía difícil de encontrar, creo yo, en otro lugar que no sea este país. Y ahí está la tercera razón por la que me gusta, que es profundamente de acá, de Chile. Mi personaje es el anciano. Es un personaje que está en un momento como terminal en la historia, así lo encontramos. Es el dueño como del patriarca, el dueño del fondo, lo que tú quieras, digamos. No se especifica propiamente tal, sino que más bien uno lo va sacando por conclusión dependiendo de las relaciones que hay entre los personajes. Y se supone que hay una pareja, digamos, que vive todo aquí, que vive en este predio, y ellos deberían hacer justicia antes de que este anciano se muera, digamos. Ese deadline que tiene el personaje. Entonces, ver si este anciano tiene algunos atisbos de arrepentimiento, digamos, de una historia que él provocó muy cruel, digamos, en todos los personajes de la obra y que gravitan y que obviamente hacen que personajes del pasado lleguen al presente a buscar justicia. Yo le pregunté a Juan Radrigán quién es este terrateniente, si era una historia real, de dónde salía. Entonces parece que hubo una matanza alguna vez en Lebu, pero es Pinocho. Me lo dijo así, o sea, con todas sus letras. O sea, no es una idea mía, es una idea de él. Es un dispositivo escénico, dramático. Entonces, si bien nosotros situamos que ese personaje es Pinochet, porque nos sirve para contar la historia, funciona a dos niveles, porque también en términos dramáticos el personaje se desarrolla en un lado de la historia, en la historia propiamente tal, pero también siendo el referente un poco de país, que hace que la lectura sea otra. O sea, ayuda a la lectura. Lo que nos interesa es que la gente reflexione y haga paralelo, no solamente contar la historia que está en el texto. Termina de escribir la obra y a los dos meses, en diciembre del 2006, Pinochet muere, efectivamente. Vale decir, de alguna manera anticipa y está escrita en esa urgencia. Y la puesta en escena también tengo yo la sensación que intentamos, porque está en el cuento, digamos, en la anécdota, hacernos cargo de la urgencia de que ocurra efectivamente el instante de la justicia o de la confesión o algo, una palabra de reconocimiento respecto a lo que se hizo antes de que muera. Porque si no, estamos perdidos en términos del logro o la consecución de la dignidad. Y eso en la obra queda abierto, semiabierto, digamos. Y en la realidad ya sabemos cuál es. Claro, es que ese es el tema que se debatió durante mucho tiempo en este país, producto, digamos, que el personaje de Pinochet, después de que vuelve a Inglaterra, llegó en términos muy disminuidos, se supone que eso dijeron. Pero llegado el momento de que aterriza en la losa del avión, yo tengo marcada esa escena, él se levanta como de alguna manera volviendo a tener el poder y volviendo a tener el dominio de la situación y diciendo, bueno, yo les hice creer a todos que estaba arrepentido, que la vejez, que la senectud, en fin, y eso no es así. Entonces yo creo que en el fondo el dolor grande y lo que hasta el día de hoy nos sigue fracturando como país es justamente no haber hecho justicia. Esperemos.
Yo encuentro esta obra muy brutal, la verdad de las cosas. Siendo así muy sincero, creo que es muy brutal que Radrigán la escribe, insisto, en un estado como de urgencia rabiosa. Uno escucha cosas que uno las piensa, las siente, pero que uno no está acostumbrado a escucharlas directamente, brutalmente claras y frontales. Como por ejemplo decir, este hombre debe morir. Apelar a la reflexión. El teatro que nosotros hacemos es político desde ahí. No nos interesa el efecto emocional que pueda provocar, o si el público le gusta, si no aplaude más o menos. Lo que nos interesa es qué es lo que provoca en términos como de lectura y en términos de reflexión. Por lo tanto, yo creo que la gente de a poco la ha ido valorando, pero tal vez en el momento recibe la información y la gracia que tiene la obra, yo creo que da la capacidad para que la gente pueda procesar la obra, pero no necesariamente acá, sino que la procesa después, o sea, le queda instalado.